Justamente estamos en el estreno y ha llegado, así que vamos a ponerla, la presentamos ahora a la mañana y ya la ponemos a trabajar. Es una Pawnee 200 que por el momento va a ir a trabajar allá a la planta hormigonera. Técnicamente sería una pala cargadora, ¿cómo se le llama a esto? Es una pala frontal cargadora similar a la que tenemos, nada más que tiene otra denominación, pero el tamaño es el mismo. La otra era 180, este es 200. No se debe tener algunos cambios mínimos porque no se hace más la 180, por eso pasamos a esa 200. Urge la entrega y sé que ya a partir del mediodía la tienen que llevar a trabajar. Sí, ya está en precalentamiento la máquina porque al mediodía la llevamos a trabajar. Pero bien, estamos contentos porque seguimos avanzando. Esto es para la planta hormigonera. Así que vamos peleándola. Ahora estamos por detrás de un camión para ver si completamos dos, porque si no tenemos que seguir alquilando. Por el momento estamos alquilando, pero estamos tratando de tener el camión propio, otro camión más propio. Claro, esto económicamente sirve porque al dejar de alquilar, más allá de que hay que comprarla, dejar de alquilar es importante. Y sí, porque se traduce en dinero que queda para seguir haciendo obras. De todos modos, siempre vamos a seguir alquilando camiones, máquinas en la localidad, porque estamos con varios frentes de obras y estamos trabajando a pleno. ¿Se viene en tiempo y forma con el trabajo de la obra, especialmente lo que es asfalto y cloacas, Carlos? Sí. Sí, porque cloacas ya tenemos bastante avanzada. Tenemos 25 cuadras de las 50, tenemos 25 del Barrio Sur, nos falta la mitad nomás. Ya 25 terminadas, pero hay como 10 cuadras que están hechas parte, todavía le falta la conexión central, pero tienen las acometidas. Y bueno, y de acá de las 12 cuadras sobre calles de pavimento, prácticamente tenemos acometidas en casi todas las cuadras, debe haber 9 cuadras con acometidas de las 12, y se está trabajando en la ruptura del pavimento para poder colocar el caño receptor, el caño central, ¿no es cierto?, que une las cámaras. Y bueno, estamos ahora armando las perforaciones para empezar a deprimir. Sí, tenemos previsto que con el Plan Hábitat vamos a terminar todas las cloacas, por directiva del intendente, vamos a terminar todas las cloacas del Barrio Sur y del Barrio Los Silos, perdón, no, del Barrio San Vicente, que comprende desde la calle España, entre Lorenzo Gómez y Rizzati, hasta la Pueyrredón, completo. Y el asfalto ahí se está haciendo, la última cuadra se está completando la calle Moreno, y después saltamos allá. Esto es lo que vamos a hacer acá, 6 cuadras, 3 sobre Moreno y 3 sobre Sendoya, y después vamos al Barrio Sur, hacemos 2 cuadras sobre Colón, 2 cuadras sobre Manselles, y 6 sobre Sabatini, para completar el circuito de cada 3 cuadras, una de asfalto.